Se ha definido una hoja de ruta de más de 12 acciones que se van a tomar en los próximos días en coordinación entre el señor gobernador, los alcaldes del área metropolitana. Hoja de ruta que fija lo siguiente: toda la garantía a la manifestación pacífica, pero también nos obliga como gobierno nacional, como fuerza pública, como autoridades locales, a tres propósitos: garantizar los derechos y la tranquilidad de todos aquellos que no marchan, que están trabajando, que quieren ir a su casa, que quieren ir a estudiar, que tienen un pequeño negocio y que quieren producir, vender, trabajar. Pero también garantizar la manifestación pacífica. Pero hemos tomado la decisión unánime de que no permitiremos ni vandalismo, ni bloqueos, ni campamentos permanentes, ni por supuesto afectación a bienes privados o públicos en ese sentido. Por lo tanto, en esa medida se garantiza el dispositivo de la Policía Nacional en los puntos más importantes, en más de 950 hombres y mujeres de policía que desarrollarán sus actividades de prevención y protección en el área metropolitana. Se garantiza el máximo despliegue de asistencia militar por parte de nuestro Ejército Nacional para proteger los activos estratégicos del departamento y del área metropolitana de Buenaventura, de Bucaramanga. Adicionalmente, es importante señalar el plan antibloqueo que se ha planteado aquí en este departamento. Es claro que nuestra Fuerza Pública, Ejército Nacional, en compañía de la policía, garantizará la protección de aquellos puntos en donde se han presentado algunos intentos de bloqueo, de modo que se dé la libre movilidad, la libre distribución de mercancías. La Fuerza Pública también, en coordinación con sus áreas de inteligencia, desarrollará todas las capacidades investigativas con el fin de anticipar lo que ha sido señalado por información de inteligencia, que el ELN, Frente Urbano, busca financiar algunos de los grupos de actividades criminales con el fin de desarrollar acciones vandálicas o de violencia. Esto no lo vamos a permitir, fue encontrado dentro de la información de inteligencia y por supuesto se avanzará en evitar que esa financiación se dé o en judicializar a los responsables de estas actividades criminales. Se ha definido también un trabajo conjunto entre Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para judicializar a los responsables de los últimos 2 meses por actos vandálicos de violencia o destrucción. Más de 80 capturas por hechos vandálicos, hurto, obstrucción de vía o agresión a funcionario público, y esas investigaciones y esas capturas y judicializaciones seguirán en curso en los próximos días. Se ha determinado también entre la gobernación, la alcaldía de Bucaramanga, las otras alcaldías del área metropolitana y la Policía Nacional, mantener el ofrecimiento de una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quienes suministren información que conduzca a la individualización y captura de los responsables de actos vandálicos, obstrucción de vías, daños a la propiedad y demás hechos criminales. Se ha señalado también, como ha establecido el alcalde del municipio de Florida Blanca, que iniciaremos con la fase 2 del Plan 100 contra el microtráfico en el área metropolitana, pero especialmente en Florida Blanca y Piedecuesta, con el fin de derribar esos mitos de inseguridad y atacar de manera directa los factores que afectan la tranquilidad y otros delitos de alto impacto como homicidio debido al tráfico de estupefacientes que se ha presentado recientemente. Finalmente, señalar que se ratifica el acuerdo entre en la gobernación, la alcaldía de Bucaramanga, Florida Blanca y Girón para la financiación de 450 becas de jóvenes que deseen ingresar a la Policía Nacional como patrulleros y quienes después de su formación quedarán asignados a prestar servicios de policía en cada una de estas jurisdicciones. Se ha determinado también que en ese ejercicio un grupo importante de policías que hoy cumplen labores administrativas pasarán al servicio de vigilancia de seguridad ciudadana y con el fin de ser reemplazados se hará un ejercicio conjunto con la alcaldía de Bucaramanga y con las otras alcaldías del área metropolitana para que sean responsables, sean esos cargos administrativos reemplazados por personas veteranas de la fuerza pública aquí en el área metropolitana. Queremos agradecer a todos y hacerles una invitación
El 20 de julio es un día patrio. El 20 de julio debemos celebrar la democracia, debemos celebrar la libertad, debemos celebrar la justicia, debemos celebrar el respeto a la autoridad, a las instituciones. Vamos a trabajar conjuntamente para que Bucaramanga, para que el área metropolitana de Santander siga avanzando en esa reactivación económica que se merece esta región, que necesita avanzar en empleo, que necesita avanzar en desarrollo social, que necesita avanzar en seguridad y tranquilidad, y en eso los soldados de aire, mar y tierra, nuestros policías, estarán presentes cada día para garantizar esa tranquilidad, esa seguridad aquí en la región. Muchas gracias.